¡Oigan! ¡Ya terminé! ¿Saben que yo estuve súper temprano aquí en el estadio de Chile? ¡Ay, me cansé porque estuve corriendo horrible! Bueno, que estaba contando que estuve mucho más temprano de lo que debería haber llegado aquí al estadio porque tuve entrevistas. Entonces, pues nada, contarles eso, que tuve entrevistas y meet and greet. Y nada, estuvo muy divertido, las entrevistas estuvieron muy, muy cool. Y quiero contarles algo que me pasó, que ustedes saben. Ay, es que me da ganas de brincar. Y ¡ah! Ay, me pegué. Ay, me pegué con el refrigerador. Uy. Bueno, quiero contarles eso. Estoy muy feliz. Bueno, quiero contarles eso. Quiero contarles algo. Ustedes saben que a mí me encanta romper las reglas porque es algo que me fascina. Me encanta romper las reglas. Bueno, entonces, estaba en una entrevista y se me ocurrió invitarlos a entrar al escenario. Pero les voy a contar la anécdota, Dieguito, que rompí las reglas. Me regañó Dieguito. Bueno, quiero contarles eso. Estábamos en una entrevista y nadie tiene una entrevista que conozca lo que pasa atrás del escenario. Uy, me tengo que pintar las uñas. Bueno, el chiste... Ay, estoy cansada. Bueno, el chiste es que le dije enfrente de la cámara, tipo, oiga, ¿no quieren conocer el estadio, lo que pasa detrás, lo que pasa así, por donde caminamos y todo? Y me dicen, obvio que sí. Y entonces yo dije, bueno, ok, vamos. Y entonces vamos caminando. Se le cayó la comida a mi mamá. Vamos caminando. Y voy subiendo las escaleras y de repente dicen, ¿qué hace? Y entonces subo las escaleras y empiezo a enseñarles todo lo que pasa detrás del escenario, los camerinos y todo eso. Bueno, el chiste es que cuando termina la entrevista, me dicen, ¿qué? ¿Que por qué hice eso? Y entonces Dieguito, el de seguridad, me decía que no, que ya no fuéramos del escenario. Y me hacía así, que no. Y yo decía, sí, me encanta romper las reglas. Y entonces rompí las reglas y los llevé al escenario. Y cuando salimos, no saben la regañiza que me dieron porque no debía haber hecho eso. Y bueno, me regañaron bastante, pero bueno, no importa. Lo importante es romper las reglas y eso es lo importante. Así que seguramente al rato ya me imagino otra regañiza más grande. Por suerte no me regañó mi mamá, pero bueno. Nada, contarles eso y contarles que... ¡vamos a poner música! Alan, ven. Ah, también quiero contarles que Ale se está volviendo muy famoso y le piden fotos en la calle. Y es más famoso que yo y mi mamá. Alan, ¿qué te peinas, loca? Saluda a tus fans. Hola, ¿cómo andan? Los extraño, cuando no los veo los extraño un montón, no sabe, no puedo dormir. No puedo dormir, ni comer, ni nada. Nunca quiere que lo grabe, pero saluda, ponte los lentes y aunque sea di hola. Hola. Lo amo mucho, es muy genio. Ahora me van a empezar a maquillar porque no estoy maquillada de show. Sí, no estoy maquillada como en entrevista. Igual, ya, bien natural. ¡Siéntate! Bien natural. Entonces, le estaba contando. ¿Qué ya te sientes? Ponen que, ¿qué te pasa? Lo siento, estoy como alterada. ¿Vieron cuando a una niña le das dulce? Bueno, estoy alterada. ¿Qué te estoy diciendo? Estoy alterada. Ya. Alterada. No, en serio, estoy alterada, de verdad. Bueno, te estaba contando eso, que me regañaron. Y ya, contarles eso. Me regañaron, padrino. Entonces, nos vamos al fandom de Ale. ¡No! Chicos, ¿me va a salir un grano acá o me manché de algo? Ya, corta eso, niña. No, niña, espérate. Ay, me salió un grano. Bueno, no importa. Ahora me tengo que maquillar. ¿Y qué creen? No voy a salir con el pelo lacio. Los troleé, chicos. Han sido troleados por Carol Sevilla. Obviamente que no puedo salir con el pelo lacio porque Luna nunca salió con el pelo lacio. Perdón a la gente que no habla español, que estoy hablando demasiado rápido. Ustedes saben que cuando me altero me pasa este tipo de cosas, que hablo demasiado rápido. Corta eso ya, hija. Bueno, me voy a ir a comer, así que los amo mucho. Hola, y nos vemos al ratito. Así que, chayito, bye.